Spidagro, The Green Standard. Creamos valor a través de la transformación. Grupo Insuga. Ana, ¿qué te parece el escenario que hemos elegido aquí en plena campiña entrerriana? El trigo, el maíz, todo el sector productivo en esta escenografía natural. Claro que sí, y los colores de estos cereales, de estos frutos de la tierra, el amarillo del trigo que está ya en su etapa cúlmine, ¿no? Ya está por comenzar la trilla. A cosechar. Claro que sí, y aquí tenemos el maíz que de primera que está arrancando. Están empezando a nacer estos colores verdes en todo este territorio de la provincia de Entre Ríos. Y como siempre, tenemos muchísimo material porque estuviste representándonos con nuestro equipo en Keklon. Allí en San Lorenzo habíamos estado en la previa, en la etapa de montaje, pero hoy ya es una empresa relacionada a la bioingeniería, a la biotecnología, tendencia ya definitivamente impuesta en nuestro país. Creo que sí, estuvimos en San Lorenzo junto a todo el equipo de trabajo, Iván, Mingo, haciendo esta cobertura exclusiva donde estuvieron presentes autoridades nacionales, autoridades provinciales de la provincia de Santa Fe, porque esta empresa está radicada en San Lorenzo, una industria que va a fabricar enzimas para distintos procesos productivos. Es un ejemplo que lo vamos a conocer en el programa del día de hoy de la vinculación entre la ciencia y la tecnología puesta al servicio de la producción, Martín. Y yo estuve en San Jerónimo Norte, especialmente invitado por un grupo de jóvenes preocupados por brindar herramientas de desarrollo, informarle a las distintas pymes, conformaron el grupo empresario San Jerónimo Norte. Y allí bajaron funcionarios de Cancillería y del Ministerio de Economía para brindar información necesaria para que las pymes puedan concretar eso tan necesario que es la palanca de financiación para distintos proyectos productivos. Eso tenemos en el programa del día de hoy. Pero vos ya te tomaste un descanso. La semana pasada me dejaste sola. Gracias por hacerme el aguante. Te tomaste un descanso, pero para quienes todavía no se tomaron un descanso, tenemos un juego de sillones y también la sombrilla para hacerse un descanso por algún lugar de nuestro hermoso país, ¿no? Qué mejor que hacerlo con los sillones, reposera y sombrilla del descansito, sí, que están allí en el Parque Industrial Los Polígonos. Escenario que tenemos muchísimos aquí en el litoral argentino, claro, o en la costa atlántica, donde ustedes quieran, ya tienen la reposera para disfrutarla en familia. ¿Cómo tienen que hacer? Tenés que ingresar a nuestro Instagram, allí tenés un sorteo vigente, vas a encontrar el flyer, una fotografía en la playa, la vas a identificar enseguida, vas a seguir ahí todos los pasos y bases y condiciones, tenés que compartir, tenés que mencionar a algunos amigos, tenés que darle like, tenés que seguir al descansito también a nosotros. Y vas a participar en este sorteo que tiene vigencia hasta el 23, hasta el martes 23 de noviembre tenés tiempo, así que sumate, ingresá a nuestro Instagram y encontrá el flyer. ¿Qué te parece si vamos a una pequeña pausa? Porque todos estos anuncios simplemente adelanto, tenemos todo esto y muchísimo más. Dale, ya venimos. Grupo Bolsán, generando valor agregado y brindando servicios al productor agropecuario. Contamos con equipamiento y personal adecuado para cada proceso de ingeniería, garantizando nuestra calidad. Establecimiento Metalúrgico Santa Fe. Soluciones constructivas. Laboratorios La Fedar, desde el Parque Industrial de Paraná, al servicio de la salud y la vida. Hoy recorremos 111 años de trabajo cooperativo y seguimos cuidando lo que más queremos, la agrícola regional. Estamos juntos en esto. Nueva Frontier X-Gear. Diseño que combina con todos los terrenos. Aucan, concesionario oficial Nissan en Santa Fe y ahora también sobre Ruta 34 en Rafaela. ¿Estás frente a un nuevo desafío constructivo? Paneles termoaislantes de poliuretano. Diseño y confort para la arquitectura. Tecnomateriales. Soluciones para proyectos innovadores. Sirmiten. Diseñó los muebles que van con vos. Cocinas, dormitorios y placares con tu personalidad. Solo en Sirmiten. Ingresá a zmuebles.com.ar. Sirmiten. Todo cierra. Seguinos en las redes.
Bladec. Excelencia en nutrición y compromiso en producción. Sur Aberturas. Un nuevo producto Surchmiten. Diseño, calidad, innovación. Con Sur Aberturas, todo cierra. El mundo necesita el campo en su mejor versión. Y ya. El paso adelante está en implementar a escala global las soluciones que ya tenemos disponibles. Por eso en Speedagro, además de ser especialistas en coadyuvantes, generamos protocolos de aplicación, llevando la eficiencia más allá del laboratorio. Speedagro, the greener standard. El sistema cooperativo en nuestro país y en el mundo entero es una muy buena herramienta porque se transmite la formalidad en su metodología de comercialización, sus valores de compromiso permanente con todos sus asociados. La transparencia y la formalidad son los valores importantes que se llevan adelante en cada uno de los objetivos de desarrollo de las cooperativas, tanto de nuestro país como en el mundo entero. Esto lo charlábamos con Gonzalo Turri, como director ejecutivo de la cooperativa Guillermo Lehmann, que ellos están transmitiendo un desafío de reforzar esos valores y evitar que, por supuesto, ante las adversidades económicas de nuestro país, que no son las ideales y que hay que hacerle frente a estas desigualdades, lógicamente el cooperativismo es una muy buena herramienta, principalmente por su aspecto solidario. Y que no ocurra aquello que ocurrió con Sancor, la cooperativa lechera, la número uno del país, que por sus malos manejos administrativos y defectos en su conducción llegaron al nivel que están hoy, que hay una empresa privada que quieren hacerse cargo, pero definitivamente desaparecería Sancor. Esa etapa negativa hay que tratar de prevenir que no ocurra en otras cooperativas que hoy son sumamente exitosas, pero hay que ver un futuro con mucho optimismo y principalmente trasladar las bases a futuros dirigentes del cooperativismo. Y volvimos felizmente a encontrarnos presencialmente, Gonzalo, y con esta sensación de que hacía mucho que no nos veíamos, ¿no? Pero esta convocatoria que ustedes, por supuesto, año a año la van cumpliendo, que es la Soberana Asamblea, un poco rendir cuenta, pero vos también vas a tener oportunidad como para reafirmar los valores del cooperativismo, ¿no, Gonzalo? Tiene que ver con eso, o sea, el acto de la Asamblea es la oportunidad de rendir cuentas. Cuando uno administra plata ajena tiene que ser mucho más prudente, responsable que la administración de plata propia. Un sistema como el cooperativismo que funciona en todo el mundo también tiene que tener la oportunidad de que funcione en la República Argentina. Y en ese sentido la cooperativa Lehmann ha venido trabajando en el último año para poder darle vida a su propio programa de integridad. Lo hemos desarrollado de la mano de una consultora de primer nivel, pero un trabajo que sea a medida de la cooperativa. Hemos definido cuáles son los valores con los cuales la Guillermo Lehmann se siente identificado. Hemos hablado de integridad, hemos definido la excelencia, la importancia de la innovación y el compromiso con la comunidad. Y yo creo que entre todos los asociados, cada uno con su familia, ha ido desarrollando a través de las distintas generaciones, para llegar a esta solidez de la cooperativa Guillermo Lehmann, no cabe ninguna duda que cada socio ha ido aportando esos valores en su familia y luego integrados en la cooperativa. Pero ¿a quién iría el mensaje que ustedes están elaborando de estos valores del cooperativismo? En primer lugar, esto va a ir por etapas. En una primera etapa, hasta que lo logremos consolidar y poder trabajar, el programa de integridad de la cooperativa está dirigido a los empleados, al consejo de administración y a quienes ejercen la sindicatura, a quienes están en el consejo de administración y la sindicatura del grupo juvenil, y a cualquier persona, como asesor o como representante de la cooperativa, que actúe ante otras entidades. Esas personas, en primer lugar, son los destinatarios que van a tener que cumplir con ese programa de integridad. El programa de integridad tiene un código de ética, tiene una serie de políticas en la cual la cooperativa nos define a cada uno de nosotros cuál es la conducta esperable, cómo nos tenemos que relacionar entre nosotros, cómo nos tenemos que relacionar con el medio, con distintos actores, al mismo tiempo que no solo que nos dice qué es lo que espera la cooperativa de cada uno de nosotros, sino que además nos dice qué es lo que nosotros podemos esperar de la cooperativa, qué garantía nos ofrece si es que actuamos conforme a ese código de ética y a las políticas que se han definido. Y seguramente
ser un actor principal de la fortaleza de nuestro agro argentino, de la agroeconomía, y llegar también con este modelo a quienes tienen en mano el destino de nuestra economía, ¿no? Crear las órdenes de infraestructura, las prioridades de cómo manejar los fondos públicos, ¿verdad? Es también una oportunidad para que desde el sector político se los pueda escuchar. Ojalá la cooperativa Guillermo Lehmann sea capaz de aportar su granito de arena a un mejor modo de vivir en comunidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo que corresponde hacer dentro de la cooperativa. Uno de los principios del Código de Ética dice que la reputación de la cooperativa Guillermo Lehmann empieza y termina contigo. Entonces no podemos tener la chance de esperar que haya otro que tome una conducta para nosotros cumplir con las conductas que espera la cooperativa. Si eso además sirve para reforzar la cultura de una vida en comunidad, pues bienvenido, porque si bien hoy no es el objetivo primario de esta definición que ha tenido la cooperativa, si entre todos nos retroalimentamos en un modo virtuoso de vivir, la forma que tendrá esa comunidad será mucho más próspera y no tan cerca de la mediocridad a la cual en ocasiones tenemos la sensación de que nos exponen. En otras partes del mundo el cooperativismo toma un protagonismo muy especial, pero es como que, digamos, desde el sector público y desde el sector privado es como que ese protagonismo se lo valora mucho más que aquí en la Argentina. El 73% del trigo francés se comercializa a través de cooperativas, el 90% de la leche en Estados Unidos se comercializa a través de cooperativas. Hay modelos de cooperativas exitosas en Canadá, en Nueva Zelanda, en Australia, en el mismo Uruguay. Y si el sistema funciona en el mundo, significa que el modelo es válido. Si a veces no funciona en la Argentina es porque las personas que toman las decisiones o la que nos toca ejecutarlas no estamos a la altura de las circunstancias. El desafío es que la cooperativa Guillermo Lehmann, con este programa de integridad, pueda reforzar todo lo que ha hecho bien en los primeros 70 años de vida y que nos permita corregir en aquellos lugares en los cuales tenemos oportunidad de mejora. Ojalá puedan llegarle con este mensaje principalmente a los jóvenes, que sepan que hay un estilo de vida que debemos fortalecer, que es los valores que nos inculcaron nuestros queridos viejos, nuestros abuelos, y que se puede ser muy ordenado y poder, digamos, concretar los objetivos de una manera transparente y con mucho esfuerzo. Y que también, Martín, que nosotros seamos capaces de escuchar a los jóvenes. Exacto. Para poder entenderlo y para entusiasmarlos. Motivarlos, ¿no? Motivarlos a que pensemos que el mejor destino lo tenemos que encontrar acá dentro de la Argentina. Gracias. Gracias. Este campo de maíz, que es representativo de toda la región aquí en nuestro país, que está en su etapa de crecimiento, es muy importante compartir con todos ustedes, los productores agropecuarios, los consejos que nos llevan de la mano del granero SRL, representantes exclusivos de la semilla Pioneer para el centro norte de la provincia de Santa Fe. Te recuerdan que cuentan con híbridos de maíces que engloban un germoplasma de máximo potencial con excelente perfil sanitario y el paquete tecnológico más completo PowerCore y PowerCore UltraNDIS. Para el manejo de plagas y malezas difíciles, si estás pensando en la próxima siembra de maíz tardío, te recomiendan lo siguiente. Toma nota. Fecha de siembra entre el 15 de diciembre y el 15 de enero. Tres híbridos que puedes elegir. El P1804 PowerCore Ultra de ciclo intermedio, ideal para sembrar después de un girasol. El P2021 PowerCore Ultra Enlist. Y el P2353 PowerCore Ultra, que es de ciclo más largo, es un templado por tropical de mayor volumen y tiene un doble propósito, para grano y para silo. De esta manera concluimos este consejo para todos los productores agropecuarios del granero SRL y hacemos una pausa muy cortita y enseguida volvemos. WL Bioenergías. Aportamos valor a la producción primaria y energía renovable en constante evolución.
Asociar una pickup con el campo es normal, pero para la Chevrolet S10 es mucho más que eso, porque está equipada con un motor de 200 caballos de serie, única con tecnología Wi-Fi, además de toda la seguridad y sus 6 airbags. Ahora sabes que en cualquier campo donde te encuentres, con la S10 nunca dejas de avanzar. Campaña 2021. 22.000 hectáreas en 7 provincias. Plem Silaje. Trabajo cumplido. SZ Marmolería. Moderna tecnología. Respondiendo a las más altas exigencias del mercado. SZ Marmolería. San Jerónimo Norte. Cooperativa La Ganadera. Desde 1952, junto al campo argentino. Mafralac, alimentando fronteras. Tecnotex, ahora con nueva tecnología, logrando mayor eficiencia y calidad de sus productos. Tecnotex, esperanza. Eso que te hace bien, nos hace bien. Jerárquico Salud, somos socios. Construyamos juntos la Lehman del futuro. SICA, industria para la energía. Decor Muebles, fábrica de muebles modernos y tradicionales, con estilo y armonía, con diseños exclusivos. Decor Muebles, esperanza. Y ahora los invitamos a compartir con todos nosotros el material exclusivo que hicimos en la puesta en marcha e inauguración de la planta industrial Keklon. Ellos tienen un objetivo muy claro, a través de la bioingeniería, obtener productos biológicos para mejorar los procesos productivos y hacerlo absolutamente sustentable. Producto de una inversión de 14 millones de dólares del sector privado y 1 millón de dólares que aportó el gobierno nacional. Esta conjunción entre la articulación público-privado con la participación también del gobierno provincial que apoyó y gestionó estas ayudas económicas, producto de nuestros científicos e investigadores egresados de nuestra universidad pública y en este caso conjugando un gran equipo de profesionales que lleva adelante objetivos bien claros. Este es el material que compartimos con ustedes. Nuestra visión en Keklon es transformar el conocimiento científico en negocios de escala global. La conclusión de nuestra planta industrial nos permite consolidar una posición competitiva para competir a nivel internacional y seguir potenciando los desarrollos innovadores enzimáticos que nuestro laboratorio ha desarrollado durante sus 10 años de vida. Nosotros somos un grupo de investigadores de CONICET formados en la Universidad Nacional de Rosario. Desarrollamos soluciones biotecnológicas innovadoras basadas en enzimas recombinantes que mejoran el rendimiento industrial sin dañar el medio ambiente. En el año 2011 fundamos Keklon a partir de aportes de capitales privados y un convenio entre CONICET y UNR. El objetivo inicial fue resolver un problema presente en la industria del biodiesel y de aceite. El trabajo que realizamos en los primeros años se concretó en la obtención de patentes y pruebas piloto que validaron la tecnología a escala industrial. Para abastecer estas industrias necesitamos una mayor escala de producción de enzimas y ahí es donde surge la necesidad de crear la planta de producción en San Lorenzo. Acá en la planta industrial estamos viendo la cristalización de la investigación y el desarrollo del laboratorio. Keklon hoy es una planta construida y diseñada bajo los estándares más exigentes de calidad en producción de biotecnología, con un grado de automatización y control único en el sector. De
gracias al acompañamiento de nuestros inversores que posibilitaron la conclusión de una ronda de inversión de 7 millones de dólares, hoy vemos plasmada esta planta industrial con el potencial para competir en el mundo. De Queclón, una gran noticia para toda la región, muchos puestos de trabajo que se generan. Y usted, Roberto Rivarola, como vicepresidente del CONICET, habló de algo muy importante. Cuando la ciencia y la tecnología se vinculan con la producción, pasan estas cosas, ¿no? Bueno, esa es una de las metas principales de nuestra gestión. Estamos tratando de desarrollar empresas de base tecnológica. Tenemos una muy grande que es ITEC, la gente no la conoce, que es la conjunción de CONICET con YPF. Que CONICET tiene 49% de las acciones, estamos trabajando en muchos temas relacionados al petróleo, ahora estamos planteando estamos desarrollando una planta, vamos a comenzar a desarrollar una planta de celdas y baterías de litio. ¿Qué significa que una empresa de base tecnológica se la juegue a generar una empresa? ¿Cómo el CONICET trabaja para que esto suceda y qué consecuencias trae para la comunidad en su conjunto? Bueno, por supuesto, para la comunidad, no solamente la comunidad local, la comunidad nacional, tiene que ser un proyecto nacional de desarrollo, de apoyo al desarrollo tecnológico, de apoyo al desarrollo tecnológico dentro de las empresas, y que las empresas también entiendan esta necesidad de conjugación entre el conocimiento científico y tecnológico y el desarrollo de lo productivo, ¿cierto? La producción no solamente económica, sino social, porque estamos convencidos que la ciencia y la tecnología juegan un rol fundamental en el mejoramiento de la sociedad. Y además una apuesta a la sustentabilidad, ¿no? Por supuesto, ese es un tema fundamental en el cual estamos trabajando. Todos nuestros desarrollos procuran cumplir con los principios de la sustentabilidad, ¿cierto? ¿Y cómo está posicionado nuestro país en relación a los países del primer mundo, los países de la región, podríamos decir, en este sentido? Yo te voy a hacer una respuesta muy simple. CONICET es el organismo gubernamental de ciencia y técnica número uno en Latinoamérica. Así que eso es una respuesta muy contundente y uno de los principales organismos de gobierno a nivel internacional. Estamos dentro de los 20 más importantes del mundo. Así que bueno, tenemos todo ese potencial y hay que aprovecharlo. La suerte de trabajar con la gente de Queclón en una alianza muy interesante. Queclón tenía el proceso, por parte de TAP Ingeniería se diseñaron los fermentadores, que son estos que están a nuestras espaldas, son fermentadores de 25.000 litros con un estado del arte muy interesante, porque prácticamente son fermentadores de última generación que no tienen nada que pensarse desde el punto de vista tecnológico, que hay algún desfasaje respecto al mundo, y Diagrama, que hizo por su parte la validación y simulación de la tecnología para ver si estábamos en los parámetros físico-químicos, enzimológicos y de fermentación correctos para salir adelante. Diagrama tiene una experiencia de 30 años en el rubro, así que ese know-how se pudo compartir y combinar de la mejor manera, ¿no? En realidad, con Técnica Avanzada de Ingeniería y Diagrama venimos compartiendo muchas experiencias de hace 30 años, es verdad. En el caso de TAP Ingeniería tiene 20 años. TAP hoy ya está mucho más dedicado a hacer no solo fermentadores y obras de determinado nivel, obras de ingeniería, sino también plantas de secado spray en ciertas dimensiones que hemos vendido en Canadá, en China, Ucrania, en un montón de lugares, incluso países limítrofes. Y Diagrama tiene un expertise de fermentativo sobre baterías lácticas, pero también un expertise fermentativo referido a medios de cultivo y ese tipo de cosas, que son las dos, es la conjunción, es la alianza estratégica junto a lo que Queclón creía y necesitaba, que permitió desarrollar este proyecto. ¿Cómo fue ese trabajo
en relación con los otros proveedores, ¿no? Porque imagino que es un trabajo permanente de articulación, falta una cosa, falta la otra. ¿Cómo se llevó adelante este desarrollo? Normalmente hay un director de proyecto quien es, ordena un poco las tareas. Se realiza todo sobre la base de planificaciones. Se utilizan diferentes tipos de software, planificación. Y sobre todo lo que más manda en este tipo de trabajo, que es absolutamente creativo, es la comunicación. El intercambio de opiniones, porque son gente con diferentes conocimientos, diferentes know-how y una experta es que tienen que ir cada uno aportando lo suyo para que todo después funcione. ¿Qué opinas sobre esta puesta en marcha de esta fábrica que va a ser única en Sudamérica y qué significa para ustedes haber sido parte de este montaje? Bueno, como bien dijeron, significa un orgullo como proveedores, significa también, como bien dijeron las autoridades, que esperemos que sea el comienzo de muchas plantas similares a lo largo de la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, que hay un gran potencial para la biotecnología, que recién está empezando a sentirse muy fuertemente, y como bien marcó el gobernador, somos el 16º de una historia en el mundo, y estamos en el 16º lugar con 250 empresas de biotecnología y de talento, que son empresas fundamentalmente con nivel, con calidad, con creación de tecnología para el país. Tecnova va a fabricar enzimas. Las enzimas son catalizadores que mejoran la eficiencia de los procesos industriales, reduciendo los desechos y aumentando la cantidad de productos. Mejora la ecuación económica, mejora las exportaciones. Tecnova va a exportar el 90% de su producción. Y bueno, esperemos, lo más importante que sirve, yo soy docente, sirve de ejemplo para que los chicos nos crean lo que le decimos, porque antes no nos creían nada. Y ahora capaz que es un poquito así. Sí, acá, bueno, como coordinador de la Cámara Argentina de Biotecnología vinimos a acompañar este desarrollo, esta inversión, esta historia que se ha contado hoy, que arranca con Hugo, con la ciencia, con el talento argentino y con el conocimiento, pero que necesita del apoyo y del acompañamiento de muchas otras empresas que pueden justamente mostrar y decirle al sector público lo que estamos necesitando para crecer, para poder seguir apalancando distintas etapas del desarrollo. Así que ese es nuestro rol como Cámara, garantizar que cada una de las empresas de biotecnología en la Argentina tenga un espacio para crecer y pueda hacer sus proyectos. Con 30 años en la biotecnología, esto es un orgullo, fundamentalmente un orgullo y el corazón que late, porque todos los sueños de hace 30 años no tenían el espectro público-privado que hay hoy. Tampoco teníamos una cámara de biotecnología fuerte, tampoco teníamos un sistema científico tecnológico que pensara en que las cosas tenían que tener un sentido aplicativo muy, muy para lograr las cosas que se necesitan en el país. Realmente es una alegría que estén dos personas mucho más jóvenes que el que habla, tanto Hugo como Sergio, en un proyecto de esta naturaleza, porque nos abre en una posición de liderazgo dentro de Latinoamérica. Fue un esfuerzo grande, muchos años de hacer toda la parte de desarrollo del laboratorio, de después interaccionar con ingenieros, con gente de otros rubros para poder llegar a diseñar la planta esta. Muchas veces las enzimas se usan, son catalizadores biológicos de reacciones químicas y se están, desde hace bastante tiempo y cada vez más, se están usando como sustitutos de productos químicos que por ahí son, en general, son menos convenientes tanto económicamente como por el daño que pueden hacer al medio ambiente. Cuando se corta la cinta en las industrias, la verdad que nos alegra mucho, Gastón Verdaro. Vos fuiste realmente una pieza fundamental. Estuviste trabajando con todo el grupo de proveedores y todo el equipo de Keklon. ¿Qué significa hoy estar aquí en esta inauguración? Y la verdad que es una gran emoción y haber pertenecido a este gran emprendimiento que fue Keklon, ¿no? Arrancamos un año difícil, 2021, donde no sabíamos cómo iba a seguir esta etapa de este año. Entonces, para un industrial, una pyme como somos nosotros, tomar este tipo de obras gigantescas
era un gran desafío. Y bueno, y ya llegamos al desafío cumplido y eso es una etapa cumplida. Una satisfacción. Contame cuál fue la participación de GB Ingeniería en esta gran planta industrial. GB Ingeniería acá lo que hizo fue todo lo que el montaje de todo lo que fue la instalación sanitaria para que estas enzimas se puedan realizar bajo todos los estándares internacionales. Es importante destacar que esta industria tiene muchas expectativas de exportación, ¿no?, de los productos que aquí elabora. En ese sentido, ¿cuáles son las certificaciones que le da GB Ingeniería para determinar que toda la trazabilidad y todo lo que va a circular por esas cañerías, podríamos decir, de GB, está certificado, hay calidad, hay un sello distintivo? Nosotros le pusimos el moño de calidad a la empresa, haciéndole el seguimiento de costura a costura que necesita cualquiera de auditoría, ¿no? Entonces, a la hora de poder vender un producto, te exigen una auditoría de cómo la fabricaste, cómo está desarrollado, cómo está hecho. Entonces, bueno, el ADN de toda esa fabricación la puso GB Ingeniería. Qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que además una industria nacional, mentes del CONICET, confíen en nuestro país y que convoquen además a proveedores de la región. Eso es muy bueno, ¿no? Se da esa simbiosis que nos alegra mucho. La verdad que sí, ser partícipe de toda esa simbiosis, digamos, nos enorgullece saber que estamos presentes en esta empresa que tiene un potencial gigantesco para crecer y para poder exportar y para poder desarrollar numerosos productos nuevos. ¿Con qué proyectos nuevos se viene GB Ingeniería? ¿Podemos decir algo? Supongo que esto también es una gran vidriera para ustedes. Sí, sí, sí. Lamentablemente no se puede hablar de marca, pero bueno, estamos en innovaciones de gaseoseras, digamos. Para el año que viene se vienen el rubro de gaseosas, invertir en la parte de lácteos también. Los proyectos se abren, va a haber muchas inversiones, los empresarios tienen que invertir y ahí estamos, atendiéndole para ofrecerle las soluciones industriales que ellos necesitan. Felicitaciones, Gastón, fue un placer acompañar y seguir de cerca todo este proceso porque estuvimos hace 2 meses junto a todo tu equipo ahí. De todo el equipo con botas y casco. Así ¿te acordás que nos hicieron trabajar también, te acordás? Hicimos trabajar y muy bien. Bueno, felicitaciones en tu nombre a todo tu gran equipo de trabajo. Te agradezco. Tu campo avanza y más con tasa 0%. Consulta todos los convenios a tasa 0% en bancoentrerrios.com.ar/empresas/tarjetas/agro. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En nuestras plantas de Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, recibimos diariamente 450 toneladas de residuos de faena provenientes de frigoríficos. A través de nuestros procesos obtenemos harinas de carne y hueso de gran contenido proteico, sebo industrial de alta calidad, grasas y margarinas para consumo humano, alimentos para mascotas y productos de higiene y limpieza. Creamos valor a través de la transformación. Grupo Insuga. Mutual Club Atlético Frank y filiales, al servicio de sus asociados con la ayuda económica necesaria. Hacete socio y disfruta de nuestros beneficios. Tacural Alimentos, nutrición bovina TA Plus, mezcla alimenticia premium. Excelentes resultados con altos niveles de producción. Tacural Alimentos, calidad de origen. Deezer, seguimos construyendo Santa Fe. Metalúrgica Andrea, diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas con sistema Almallena. Metalúrgica Andrea, más de 40 años nos avalan. OIRSA GNC, seguridad y garantía con equipos de sexta generación. Tecnología Steppens, equipos para panaderías.
Goetig Diesel, laboratorio de inyección electrónica, mecánica pesada y pickup, diagnóstico computarizado de última generación, repuestos y lubricantes. Yerubá Sociedad Anónima, una empresa que lleva más de 20 años investigando y desarrollando proteínas funcionales de máxima calidad y gran valor nutricional. Una familia de esperanza que lleva su empresa en la sangre. ¿Querés optimizar tu proceso productivo, industrial, logístico o agropecuario? Construí con paneles termoaislantes de poliuretano. Tecnomateriales, soluciones para proyectos innovadores. Hoy, desde Santa Fe, diariamente, en una gran región hacia Rosario y Buenos Aires, usted puede seguir su carga por internet. A los hermanos Ponchas no les importa que los carguen. Y llegar una vez más aquí a la Agrícola Regional, su casa central en Crespo. Quizás, Noelia, esta entrevista nos vamos a poner medio melancólicos, medio nostálgicos. Seguramente nos vamos a emocionar porque estás viviendo tus últimas horas de trabajo como gerenta general. Próximo a pasar a la etapa de disfrutar de tu jubilación. ¿Desde cuánto, a qué edad comenzaste? Muy joven seguramente aquí en la Agrícola, ¿no? Sí, yo comencé en el 74. Tenía 17, cumplía justo ese mes 18, así que sí, 47 años y medio. Donde, bueno, esta cooperativa en mi diario trabajo aprendí muchísimas cosas, muchísimo. Conocí a mi esposo en la agrícola. Mientras estuve trabajando, estudié, hice 3 carreras y porque consideraba necesario y prudente tener una buena formación. Claro, ya te fuiste formando profesionalmente, seguramente con la sana aspiración y la responsabilidad de siempre. Por un lado como madre, como esposa y prepararte profesionalmente en licenciaturas del cooperativismo, me comentabas ciencias económicas, para llegar a esta etapa que se llega, digamos, a base de compromiso, pero con mucha predisposición a hacer las cosas bien, ¿no? Sí. Yo creo que para todo hay que prepararse en la vida, ¿no? Sí. Hay que prepararse para ser una buena madre, hay que prepararse para ser una buena hija, hay que prepararse para ser una buena profesional, una buena persona, un buen ciudadano. Eso lo va formando la cultura que nuestros padres nos van formando y la educación. Creo que esas dos cuestiones entre la formación y la educación y los valores que nos transmiten nuestros padres son la base fundamental para que la educación después pueda ser aprovechada en su verdadera dimensión. Y creo que es imprescindible y es necesario la formación. Si uno quiere, la tarea que quiere hacer, hay que formarse por uno mismo, por los seres que más queremos y hay que quererse también un poquito uno, ¿no? Hay que tener confianza en uno mismo, pero esa confianza se logra en base a fortalecerse con educación, me parece. Tener autoestima, ¿no? Y que seguramente cada paso que fuiste haciendo tu propia carrera aquí en la administración, seguramente pasaste por todos los niveles de esta gran cooperativa y fuiste disfrutando y viviendo las distintas etapas de crecimiento, porque pasaron también inundaciones, pasaron sequías, malas etapas de nuestra economía, de actividades de gobierno desfavorables. Y ahora es como que la mujer ya consiguió su espacio, ya tiene un protagonismo diferente. Pero ¿cómo era en aquellos tiempos una mujer que quería llegar al nivel máximo aquí de la cooperativa? A ver, yo, vamos a aclarar, yo nunca es que quería llegar a determinado lugar. ¿No te lo habías propuesto? Claro, no me lo había propuesto. Lo que sí me había propuesto es que cada lugar que ocupara, lo ocupara con conocimiento, con una formación adecuada y con una responsabilidad y que no hubiese nunca, que se notara jamás si era mujer o si era hombre. A mí, yo lo que quería era, creo que los seres humanos tenemos las mismas posibilidades y digamos, y las mismas posibilidades y las mismas obligaciones. O sea, si yo tengo derecho, tengo las mismas obligaciones, no importa si se es hombre o se es mujer.
cuando se es hombre o se es mujer, se tiene una mirada diferente, una esencia diferente, pero la responsabilidad no debe ser menor. Entonces, bueno, yo me fui formando para distintas cuestiones. Sí, conocí a la agrícola en todos sus aspectos y me fui adecuando. Creo que lo que más he podido hacer es adecuarme. Me acuerdo cuando hacíamos la planta de silo, no entendía nada, pero yo tenía que pelear con los proveedores. Bueno, me informaba, preguntaba, veía, discutía y me explicaban. Y la fábrica de alimentos balanceado también. O sea, en todas las áreas, primero entendí cómo funcionaban. Pero tuviste la humildad de informarte primero para después opinar. Y de escuchar a los que estaban en el tema. Claro. Y bueno, yo creo que eso primero, ¿no? Entender cómo funciona todo. Y a mí, yo disfrutaba de negociar el mejor precio para el agrícola, claro, en las mejores condiciones, y a veces yo opinaba y no sabía nada y entonces tenía que investigar un poco primero y entonces adecuarme. Podemos decir que hay que tener la humildad de saber escuchar, sí, no creérsela que la sabes todas. Sí, y aparte nada se puede solo. Pero en un consejo directivo donde hay que imponer seguramente las decisiones que uno puede estar pensando en la estrategia, rodeada de hombres, era la única mujer, o sos actualmente la única mujer. Sí, hay una consejera. Hay una consejera. Una consejera. Bueno, felizmente sí, hoy va a ser más fácil. Sí. Pero ya te toca irte de aquí, de la gerencia general, pero seguramente no fue fácil convencerlos a esos hombres donde había que tomar la decisión de una inversión jugada en este país, que no es fácil, ¿no? Nunca fueron fáciles las inversiones. No. A ver, yo voy a recordar muy bien a don Juan Federico Smith, que fue el que me abrió las puertas allá por el año 74 y fue el gerente que yo admiré siempre. Y en esa época estaba don Roberto Jacob, don Ildefonso Einzenek y estaba Abel Sabotis como gerentes de áreas, ¿no? Después Abel asumió como gerente general en el 92, creo. Y bueno, yo después enseguida asumí como subgerente, pero con Abel trabajamos mano a mano. Abel era una persona que quería mucho la agrícola, con mucha apertura, sí, y que bueno, que soñábamos junto cómo hacer crecer la agrícola. Y creo que nos complementamos durante muchos años muy bien. Él con esa flexibilidad que tenía muchas veces para y alianzas que construía, y yo detrás como acompañando y sosteniendo y viendo qué convenía y qué no convenía. Ah, fue un gran aliado. Sí, fuimos muy buen aliado, tal como lo somos ahora con los gerentes que tenemos, que después voy a contar un poquito de eso. Pero en realidad en el consejo, al principio sí, yo entré la primera vez a esa sala magna, que es el Consejo de Administración Agrícola, primera mujer sentándose en una silla, sí, pudiendo opinar, pudiendo, al principio me miraban como que, ¿qué sabe esta mujer? Y estamos hablando del año 93, entonces bueno, fue un poquito difícil ahí, pero después fui, creo, construyendo esa confianza que es la clave para que... Hay que demostrárselo. Sí. Y con fundamento, o sea, claro, cuando opinaba con fundamento y soy de explicar mucho. Entonces, tal vez a veces Abel explicaba poco y yo era la que complementaba y explicaba y convencía y todo lo demás. Claro. Y así fuimos concretando esos desafíos que vos decís, ¿no? De la agrícola, de hacer cosas que de pronto, tradicionalmente, o de un sistema conservador, que por pronto el sistema cooperativo tiene, la agrícola es como que fue marcando distintas, pero lo fue siempre la agrícola. Siempre fue un paso adelante. Sí, la agrícola yo creo que desde la fundación tuvo como un aura especial. Creo que la agrícola tuvo grandes fundadores y que siempre tuvo un perfil bajo la agrícola. Y hoy estamos donde estamos porque ha habido ladrillos que se han construido desde el momento cero. A veces con una economía mejor, otras veces con una economía diferente, pero siempre con valores y principios. Y eso se fue trasladando. Y creo que la clave de la agrícola es tener eso, ¿no? Tener esos valores, esos principios, esa forma de decidir que no se debe perder. Noelia, que disfrutes de tu emprendimiento también familiar, que te hemos visitado allí con tu viñedo, con tus vinos. Seguramente vas a ir poniendo toda tu impronta y tu experiencia ya en esta madurez que vas a compartir con tus hijos. Felicitaciones. Bueno, sí, también sigo con algunas cuestiones en la agrícola todavía, que hay una sociedad anónima que tiene en la agrícola, después hay el proyecto Ruta 127-12 que lo tengo que seguir administrando,
y después también asumí como consejera naval, así que yo voy a seguir en el sistema cooperativo y en el Consejo Empresario también. Brindando tu experiencia y tu sabiduría. Cercano al movimiento cooperativo. Así muchas gracias. Que, bueno, gracias a ustedes por permitirnos saludar. Ana, y cuando uno puede ver este verde intenso del maíz que está desarrollándose y este trigo con un dorado intenso también, y viendo este fantástico panorama donde se ven los lotes muy bien definidos, el trigo por un lado y el maíz. Esta es la rotación de cultivo que los ingenieros agrónomos tanto han ido recomendando y que felizmente hoy se está instrumentando, porque aquí cuando se trille este trigo va a venir la soja correspondiente y el maíz que va a aportar en esta rotación de cultivos todas sus características de conservación de suelo. Esto es lo bueno, que el hombre de campo va aceptando estas metodologías de trabajo que no cabe ninguna duda que hace a la sustentabilidad de nuestro sistema productivo. Y lo que hay que ir aceptando, Martín, es que el Bingo Brown de San Vicente es el número uno. Yo ya lo tengo, no perdí tiempo, ya me anoté, llamé a los teléfonos, aquí están todos los teléfonos. Podés contactarte también con los vendedores oficiales. Hay muchos vendedores por todo el país, tenés que localizarlos. Seguro en tu localidad hay un vendedor y si no, tenés que llamar a los números que figuran aquí en pantalla. Atención, porque arrancó noviembre y el Bingo Brown tiene sorteos todos los sábados. Todas las semanas, todos los sábados. Todas las semanas, 4 motos 110, 4 órdenes de compra por 10 mil pesos y un sorteo especial, que va a ser un auto... El Renault Kwid. El Renault Kwid, un auto 0 kilómetro, así que tenés que ya comprar tu Bingo para que puedas formar parte de todos estos sorteos buenísimos. ¿Y cómo lo puedes pagar, Martín? NFT, en efectivo, cash o también tener distintas herramientas de financiación. Tres, seis y hasta 10 cuotas sin interés con diferentes tarjetas de créditos. No hay excusas para comprar. No hay excusas para sumarte al Bingo número uno del país, que es el Bingo del Club Atlético Brown. Su transparencia, su trayectoria, su conducta de trabajo, y nos estamos preparando para la gran convocatoria. Atención. 5 de febrero del 2022, allí estaremos. Ahí estaremos. Hacemos una pausa muy cortita y enseguida volvemos. Cuando el agua pasa, hay vida, hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Neumáticos Tebona. Servicio integral para el transporte. Neumáticos Tebona, distribuidor oficial Michelin. Desde hace 40 años compartimos la mesa con nuestra gran familia de consumidores. Tacural, el sabor del fiambre casero. BMC, soluciones en refrigeración industrial. Orgullo rafaelino que se exporta a todo el mundo. Nutrisan, vanguardia en producción porcina.
Fluor Química. Desarrollo y elaboración de productos para higiene industrial y alimenticia. Tratamientos y especialidades para cada sector productivo. Bloque de Martín Bustamante TV y ahora los invito a viajar a San Jerónimo Norte, departamento de Las Colonias, en la provincia de Santa Fe, porque allí estuvimos haciendo la cobertura de una muy buena noticia. Se ha formado el Grupo Empresario San Jerónimo Norte, una iniciativa de empresarios jóvenes de la localidad de San Jerónimo Norte, y con la esperanza de que esto se replique en toda la región. Se reunieron en la nueva planta de Surfmitten con autoridades de Cancillería, del Ministerio de Economía de la Nación. También estuvieron presentes autoridades de la provincia de Santa Fe. El objetivo, aunar fuerzas entre los empresarios pymes y llevar adelante diferentes propuestas en lo que refiere a el pedido en líneas de créditos para financiar el avance y el desarrollo de las pymes de nuestra región. Martín estuvo allí y este es el testimonio de los protagonistas que formaron parte de esta convocatoria. Natalí, felicitaciones y gracias por convocarnos a esta reunión empresarial de San Jerónimo Norte. ¿Cuál es el objetivo que ustedes persiguen en este encuentro? Bueno, gracias a vos por hacerte presente con todo tu equipo, compartiendo acá con nuestros industriales, con nuestros empresarios. Primero contarle a tu gente que yo soy de San Jerónimo Norte, que un poco movida por compañeros de generación decidimos formar un grupo, darle impulso a todos los industriales y empresarios de nuestra región y de nuestra localidad, de nuestra ciudad, San Jerónimo Norte, para poder golpear fuerte aquellas puertas que tengamos que golpear para desarrollar productivamente a nuestra región, para adquirir tecnología, para adquirir herramientas para el sector. Y aquí has tenido la respuesta normal, digamos, del ADN, de ese compromiso con el desarrollo que tiene la comunidad empresarial de San Jerónimo Norte, pero no cabe ni una duda que son muy importantes y necesarias las herramientas que puedan venir desde el Gobierno Nacional, que ustedes están dispuestos a expresarlo aquí y ofrecerlas, ¿verdad? Es así, yo hoy formo parte del equipo de Mansur, soy asesora del jefe de gabinete de ministros. Equilibrar un poco territorialmente y armonizar con las herramientas con las que hoy cuenta el gobierno nacional, que es un gobierno nacional que apuesta al desarrollo productivo, que pone allí sus recursos y buscando que nuestra gente pueda acceder a ellos. Sabemos que no es fácil, que siempre, como bien dice el dicho, y nosotros lo conocemos y nos enojamos quienes somos de provincias, Dios atiende en Buenos Aires y nosotros hicimos salir a Dios de Buenos Aires para que las herramientas lleguen a las personas de nuestra localidad. Y esta gran infraestructura que estamos de alguna manera disfrutando, lo que será la planta de Surfmitten, muebles Surfmitten aquí en San Jerónimo Norte, es una muestra de todo eso, porque aquí vino un crédito de desarrollo con tasas accesibles y un motor que ayudó a concretar esta obra. Sí, realmente, yo creo que es la muestra de cuando se trabaja conjuntamente qué tan lejos uno puede llegar. Es más que simbólico, hoy nos encontramos frente al lugar donde se fundó San Jerónimo Norte y además con la empresa que va a generar empleo para un montón de personas en nuestra localidad y en la región. Se construyó tanto con capital de los dueños de la empresa, con lo que han obtenido por ganancias de acuerdo a lo que trabajan sus trabajadores, que es mucho. Un recurso genuino. Exactamente, y con un FONDEP, Fondo para el Desarrollo Productivo, que estos vienen del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, que conduce Matías Culfas, se pudo concretar este sueño que hoy estamos viendo, se lleva adelante y para nosotros es muy emblemático y muy simbólico poder compartir con todos los empresarios de nuestro pueblo y de nuestra región una cena aquí para el impulso. Vos como comunicadora también que sos, tuviste una actividad en distintos medios de Santa Fe y nos conocés desde hace mucho tiempo. ¿Qué te parece si seguimos con más protagonistas? ¿Cómo que no? Muchas gracias por estar. Martín Navarro, qué bueno que desde la Agencia de Inversión y Desarrollo Internacional ustedes estén planteando este desafío a muchas pymes de esta región de San Jerónimo Norte y de otras localidades vecinas. Un objetivo muy claro, ¿no?, que plantear y que conozcan las herramientas que hay para el desarrollo del Gobierno Nacional. Exactamente. Bueno, nosotros como agencia nacional que depende de Cancillería, somos una agencia que busca estimular los desarrollos provinciales a través de distintos programas. Tenemos una mirada federal porque creemos en el desarrollo de las provincias. ¿Quién mejor conoce a los,
a las pymes, a las empresas provinciales que los que viven en esas provincias. Santa Fe tiene un potencial enorme, es la segunda provincia exportadora. Este año va a crecer en 57% las exportaciones en Santa Fe. Entonces nosotros tenemos que llegar a cada pueblo, a cada ciudad, trabajando en conjunto con los gobiernos provinciales, con las intendencias. Hoy al mediodía estuvimos con Germán Burcher pensando estrategias de inversiones, pensando estrategias de exportaciones, con lo cual para nosotros es un orgullo estar acá y poder contarles un poco humildemente qué es lo que venimos haciendo. Pero yo diría el valor principal de esta convocatoria que ha sido la iniciativa de propios jóvenes de aquí de San Jerónimo Norte, ¿no? Eso tiene otro valor. Es el agradecimiento y también uno quedarse tranquilo de que hay todavía posibilidades en jóvenes de seguir dándole continuidad al desarrollo de las economías. Ahí, bueno, con Natalie Bendini, que nos pudo ella acercar a esta empresa, acercarnos a esta ciudad tan hermosa como San Jerónimo Norte, para contarnos y mostrarnos qué es lo que se viene desarrollando y cómo potenciarnos desde la provincia, desde Nación y desde el municipio y desde el laburo que hacen ellos como jóvenes para seguir impulsando este tipo. Claro, y transmitirles que estas herramientas están disponibles de hace mucho tiempo de pronto, pero que desde aquí, de San Jerónimo Norte, es difícil llegar a las mismas y ustedes harían una especie de nexo, ¿verdad? Bueno, esta empresa donde estamos hoy son parte del Desafío Exportador. El Desafío Exportador es un programa que busca generar capacidades en las ciudades y en las provincias para que uno tenga los técnicos que sepan formular este tipo de proyectos. No que estén centralizados en Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires, sino que cada ciudad tenga su técnico y que puedan desarrollarse internacionalmente. Hay posibilidades. Esta empresa lo muestra y por eso nos gusta venir a ver cómo lo están implementando, cómo se están llevando adelante y también genera un efecto contagio en otras empresas que tienen la posibilidad. Santiago, ¿y cuáles son las herramientas concretas que ustedes han expresado aquí ante todos los presentes, estos desafíos de desarrollo y de exportación? Bueno, precisamente son dos. Uno es asistir a las empresas que están buscando exportar con el programa Desafío Exportador que llevamos adelante desde la agencia y desde Cancillería. Y por el otro lado, una asistencia en inversiones también. Poder formar técnicamente a las empresas y sobre todo a los jóvenes dentro de las empresas que están con proyectos de inversión y de crecimiento. Siempre, por supuesto, alimentando ese espíritu emprendedor que tiene toda esta región de nuestro país, principalmente pensando en aquellos inmigrantes que vinieron con muy pocos elementos, hicieron grande esta patria y desde aquí, en este caso con identidad, tradición suiza. Pero ¿cuántos casos hay de estos que hoy han transmitido ese ADN emprendedor, ¿no? Totalmente, o sea que tengo parte de la familia de Santa Fe, de Galvez y de ascendencia piamontesa, así que conozco esa beta emprendedora y que mantiene hoy la provincia. Y hoy nos ha emocionado muchísimo ver acá en San Jerónimo Norte a la juventud poniéndose al hombro los desafíos de innovación y de crecimiento de industrias que son tradicionales y que han tenido un peso y que ahora están intentando renovarse para adaptarse a estas condiciones competitivas. Y yo creo que esos desafíos ya están como asegurados porque han llegado hasta aquí con un gran desarrollo, solo con esfuerzo propio. Si se le brinda herramientas de desarrollo, está asegurado los objetivos. Absolutamente. Si hay algo que no podemos hacer desde el Estado es inventar esa capacidad, lo que podemos hacer es apoyarla. Entonces, acá vemos, es uno de los ejemplos que más nos gusta mencionar por la juventud, por las ganas de construir y que nos dan ganas a nosotros desde la agencia y desde Cancillería de poder apoyar esas medidas y esas innovaciones, esos proyectos de inversión que tienen las empresas. Esta iniciativa y esta respuesta seguramente los compromete a ustedes mucho más con este tipo de acercamiento, ¿verdad? Sí, la verdad que es una alegría enorme poder volver a circular y a transitar las provincias después de un año y medio, casi dos, de no poder salir y tener que trabajar. Nos hemos encontrado con varios compañeros, con varios funcionarios de la provincia, pero por primera vez cara a cara. Estuvimos trabajando por Zoom, por teléfono, y no es lo mismo. Y nos pone, reafirma el compromiso que tenemos, nos dan más ganas y creo que estamos en ese camino correcto, de poder apoyar estas iniciativas. Gracias, Santiago. No, a ustedes. Bueno, Klaus,
felicitaciones porque de alguna manera nos estás haciendo vivir aquí un anticipo de lo que será Surmiter Mueble en esta nueva planta industrial. Realmente felicitaciones en tu nombre a tu padre Oscar y a todo el equipo de trabajo porque están cumpliendo un sueño de muchos años, ¿no? Sí, la verdad que sí, mi viejo siempre le quiso meter a la empresa y el galpón este es el sueño que siempre tuvo mi viejo de agrandar la empresa, tirar para adelante. Y de alguna manera también le estás transmitiendo esta impronta y esta expectativa de desarrollo en este encuentro empresarial. Felicitaciones porque ustedes los jóvenes son los que tienen este desafío por delante, ¿no? Exactamente, acá convocamos un montón de empresarios y de acá de la zona y la idea era concretar propuestas de innovación, de mejora continua, entonces es un orgullo que haber tenido esta convocatoria. Felicitaciones porque de esta manera están, digamos, abriendo las puertas a oportunidades de desarrollo y seguramente lo que también buscar las herramientas como se concretó esta gran nave industrial. Exacto, exactamente. La idea es que convocar a funcionarios del gobierno que presenten las ayudas que hay del gobierno para los empresarios, justamente para concretar esas mejoras industriales. Felicitaciones por este compromiso, es muy amable. Bueno, Ana, como lo hacemos semana a semana, dispuestos a encarar todo el material productivo, finalizamos esta edición, pero ya comienza otra y siempre moviéndonos con nuestro móvil, la Frontier XGR, que nos provee a UCAN como concesionario oficial, tanto en Santa Fe como en Rafaela, que siguen trabajando intensamente, va a estar la nueva concesionaria muy pronto. Pero tenemos una buena noticia para compartir con la teleaudiencia ya en la última parte de nuestro programa. Sabés que la Universidad Siglo XXI es una universidad que apuesta muchísimo a la formación de jóvenes. Por eso ha incorporado 24 nuevas carreras, Martín. En total son 72 carreras que se llevan adelante a través de los CAU, los Centros de Aprendizaje Universitario. Y en este caso queremos felicitar al CAU Santa Fe porque ha sido distinguido en unas jornadas que se realizan año a año, donde se convocan a todos los centros de aprendizaje universitarios en Córdoba, donde está la sede central de la Universidad Siglo XXI, y el CAU Santa Fe recibió una distinción muy importante, Martín. Que se destaca por su internalización y su también apuesta al desarrollo de la comunicación y la firma de convenio con distintas entidades intermedias que se ha ido integrando esta forma de aprendizaje, esta forma de prepararse profesionalmente en todas las comunidades. Han hecho una articulación y un trabajo conjunto muy importante junto a organizaciones de la sociedad civil, junto a organizaciones públicas y a diferentes entidades que les permitieron articular y llevar adelante proyectos en conjunto. Así que esa es la distinción que se llevó CAU Santa Fe y nuestras felicitaciones a Oscar Matilier y a todo el equipo de trabajo de este centro de aprendizaje. Y nosotros nos preparamos ya para encarar una nueva semana de trabajo, pero también nos preparamos para este domingo. Nadie puede estar ausente a esta convocatoria cívica que una vez más vamos cumpliendo las distintas etapas democráticas. Tenemos elecciones legislativas, hay que aumentar el porcentaje de participación. Todos tenemos que ir con nuestro voto y la urna de por medio y la transparencia de poder elegir las nuevas autoridades. ¿Nos vamos, Martín? Nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau.